frikis, hoy voy a haceros unas recomendaciones rápidas de películas de Halloween que me gustan. La primera, yo creo que la más clásica, es Pesadillas de Navidad. Esta película, que no está dirigida por Tim Burton, aunque mucha gente se piense que sí, pero sí está producida por él y es muy Tim Burton. Pues una película que no sé qué año, de los 90 y pico, es stop motion, es una película navideña y de Halloween, un poquito las dos cosas, y la verdad es que a mí me parece una película súper divertida. Es cierto que hace mucho que no la veo, es musical, tiene un montón de canciones, es para niños, pero tiene sus cosillas, o sea, a lo mejor niños muy pequeños no pueden verla. Yo creo que todo el mundo conoce esta película. Es, de hecho, creo que es de Disney también, o sea, es una película que produjo Disney, vamos, tengo vídeo en el canal de ella. Y en general, pues es una película que a mí me gusta mucho. Es muy de Halloween y yo creo que sería la primera que recomendaría. ¿Para quién? Pues yo diría que a lo mejor para todos los públicos, pero es verdad que niños a lo mejor muy pequeños no como otra que voy a recomendar después, pero vamos, que es una película súper entretenida y que para Halloween yo creo que es que para mí es para Halloween y para Navidad, pero vamos, que es una película que hay que ver en estas fechas, entre Halloween y Navidad hay que verla en algún momento. La siguiente recomendación es Coco. Es una película en torno al Día de Muertos de México, y de hecho esta es la película que vemos nosotros todos los Halloween. O sea, tenemos ya la rutina, la costumbre, la tradición en casa de cenar pizza del Domino's con Coco todos los 31 de octubre, y hoy lo haremos pues como siempre. Y la verdad es que es una película, esta sí que es la que os decía, que yo creo que para niños incluso pequeños también está bien, a lo mejor se llevan algún susto con alguna cosa, pero es una película que está muy bien. También tiene mucha música, película de Disney y Pixar, pues yo creo que de las clásicas, y sobre todo que gira mucho en torno, no tanto a Halloween, porque de Halloween no hablan, sino al Día de Muertos, pero que es lo mismo, pero la festividad que tienen en México. De hecho, nosotros pues también hacemos lo del altar porque nos gusta mucho, y es una película muy bonita, muy emotiva, muy bien hecha, una animación muy chula, y que la verdad es que a mí pues me encanta, y yo creo que también es otra película que en estas fechas está bien ver, y esta es la típica que a lo mejor sí que puedes incluso ver con niños siendo de Halloween. Y si hay una que a mí me encanta en estas fechas y que, por lo que estoy viendo, son todas de Disney, y que pues también creo que ver, también es de Halloween, es la de Hocus Pocus, la del Retorno de las Brujas, aquí en España, la original. Es verdad que sacaron una hace poco en Netflix, me parece que fue, pero esta primera a mí me parece muy divertida. Es verdad que a lo mejor para niños muy pequeños tampoco es, está a lo mejor para adolescentes y tal, sí, no es que sea de miedo, pero sí que es cierto que tiene algún sustillo y, hombre, va de brujas y tal, es comedia más o menos, pero sí que a lo mejor es para niños, un enfoque es un poquito para más mayores. Encima está eso, ambientada en el día de Halloween y todo eso, entonces sí que está, el tema de Halloween lo tocan más, aparte de pues el tema de la bruja, los zombies y todas esas cosas. A mí esta me encanta. Es cierto que a mí no me gustan las películas de terror. Yo creo que lo lógico en Halloween para mucha gente es ver pelis de miedo. Yo no os voy a recomendar más que una peli de miedo, que es la siguiente, porque no me gustan las pelis de miedo. Pero esta estaría ahí, o sea, no es de miedo, pero a lo mejor es la típica que para los niños o pequeños puede ser una película de miedo light, y aparte es una película muy divertida, muy recomendable, y mira que hay películas de brujas, de cosas así, pero yo creo que esta es la que recomiendo en Halloween. También es cierto que hay otras películas de brujas que no giran en torno a Halloween, y esta sí. Y mi única recomendación de terror es esta, porque es una película que me encanta. La de It, la nueva, la de Andy Muschietti, la primera parte sobre todo. La segunda me gusta, pero menos. Pero la primera, la verdad es que me parece un peliculón. Es una película de miedo, no es súper de miedo. Estaba aprovechando en aquella época de Stranger Things y de otros productos que como que tiraba mucho en la nostalgia y se ambientaba en los 80 y utilizó también esa técnica y le salió bastante bien. Y la película a mí me encanta. Me parece lo suficientemente de miedo como para asustar, pero no tanto como para que yo no quiera verla. La vemos de vez en cuando. Y pues es la única película de miedo que recomiendo, por lo que os decía antes, porque es que a mí las películas de miedo no me gustan, lo paso mal, para sufrir pues veo las noticias. Entonces esta me encanta y es mi recomendación de terror, sobre todo la primera parte, aunque es verdad que las dos juntas forman una sola historia. Es mi recomendación de terror dentro de estas recomendaciones de películas de Halloween. Y hasta aquí mis recomendaciones de Halloween. Es verdad que pues algunas de miedo, algunas menos de miedo. Son sobre todo pues que películas que giren un poco en torno a Halloween y una de terror, porque no recomiendo más. Hay mucha gente que lo que hace es quedar hoy a ver películas de terror. No es mi caso, ¿vale? Pero sí que es cierto que por lo menos quería meter una y he metido la que me gusta. Y bueno, pues nada, ya me diréis si son películas que os gustan, ¿no? Si las conocíais todas. Yo entiendo que son películas bastante conocidas, no de la mayoría, es que todas son bastante conocidas. Pero bueno, es verdad que a lo mejor hay gente que dice, pues esta para mí no es de Halloween, esta para mí es navideña, esta para mí es simplemente tal. Cada uno tiene sus gustos y esto es un poco mi lista. Y nada, hasta aquí este vídeo. Y a ver si me comentáis también un poco por los comentarios que os ha parecido y qué películas veis vosotros en Halloween.